everything is in the book. Rush, rush, you know we gotta fly. We gotta shake, shake, move it to the P-I-N-Y. Enseñar o no enseñar. ¿Gritando solo por una espinilla? ¡Cállate y sigue gritando! ¡Es una espinilla! ¡Yo no tengo espinillas! ¡Tapádmela, tapádmela! ¿Ah? Creo que prefiero la espinilla a esto. ¿Está tapada? Uh-huh. Pero Julia no puede respirar. ¡Pero he tapado la espinilla! Tiene que haber otra solución. ¿Esto es todo lo que habéis conseguido? Come on, girls, you know how this goes. Creo que el ego de Julia ha crecido tanto que por fin ha estallado. Quizá crea que el estilo duende es una tendencia de moda. Bueno, la clase de Madame Frassetti le enseñará que no. ¡Oh, no! ¿La masterclass crea tu propia línea de ropa está llena? ¡Pero aún no me he apuntado! ¡Y Margot Frassetti es mi ídolo! ¡Menudo bajón! Todo lo que apuntéis en estos cuadernos durante las próximas semanas contará como la mitad de la nota de este semestre. Quiero saber si recordáis algo de lo que os he enseñado. No puedo creer que vaya a perderme la clase de Margot Frassetti. ¡Ja! ¡Pringadas! ¿Tú tienes plaza? Oh, ¿estás de broma? Es la gemela de la madre de la amiga de mi prima. ¿Ves? Aquí estamos todos en Navidad. Va a venir aquí gracias a mi familia. Bueno, si te enteras de que alguien se desapunta, me gustaría ir. Lo dudo. ¿Esas notas tan malas, Julia? ¿Y esa rabieta tuya? No podemos tolerar esa clase de cosas en Pini. O sacas sobresalientes el resto del semestre o tendremos que expulsarte. ¿Visto qué pringada? ¡No puedo soportarlo más!
estamos en tu taquilla. Espera, ¿quién eres? ¿Cómo se...? He decidido darte la oportunidad de ser mi amiga. Creo que no quiero serlo. Escucha las ventajas. Dejaré de recordarte tus errores. Toleraré a tus dos ridículas amigas. Y de vez en cuando podrás comer en mi mesa. Lo único que tienes que hacer es demostrar que mereces mi generosidad. ¿Y cómo voy a hacer eso? Parece que tienes pillado el estilo que le gusta al señor Grasso. Solo necesito que me muestres el camino. Va a ser que no. Te meteré en la clase de Madame Frassetti. ¿Lo harías? Si me ayudas, sí. Julia, ¿por qué te escondes? ¡Obvio! ¡Para que nadie me vea la espinilla! Espera, ¿hablas en serio? ¿Todo esto es por una estúpida espinilla? ¡Cállate! ¿Quieres entrar en esa clase o no? Pero con una condición. Nadie puede saber que trabajamos juntas. ¡Claro! No me puedo creer que sea solo por la espinilla, pero... como quieras. Come on, girls, you know how this goes. We're not the super girls, we never save the world. We're like the girls next door, shake it. One, two, three, four. Bien, este tejido se llama crepe. Es que está de moda. Estaba escribiendo por aquella época... Estoy absolutamente convencida de que mi sombrero se va a poner de moda. ¿Qué llevas ahí? ¿Nos lo enseñas? ¡Sé que lo he bordado! ¿Un suficiente? ¿Pero cómo ha podido pasar? ¡Tú te vienes conmigo! ¿Eh? No entiendo nada. ¿Por qué tú has sacado un sobresaliente y yo no? Explícamelo. No es culpa mía, te distraes demasiado. Yo no me distraí. Oh, tengo un mensaje. ¿Vas a estar así todo el día? ¿Lo ves? Te burlas de mí. Por eso he sacado ese suficiente. ¡Increíble! Este gato dice hola. ¡Es tan gracioso! No puedo seguir ayudándote. Adiós, Julia. Que te quede claro. Tú no me has ayudado. Yo he permitido que me enseñaras de dónde sacas tus ideas. Son... interesantes. Sacaré un sobresaliente este trimestre, independientemente de lo que tenga que hacer. Estúdiate los libros de arte que te presté. Yo terminé todos los bocetos que había en mi cuaderno. Y por eso no tengo que hacer nada al final. ¡Espera! Eso es todo. Adiós. ¿Michelle? Gracias por tu ayuda. ¡Chao, chao! Ahora seguro que sacaré un sobresaliente. ¡Toma ya! ¡Dos ardillas besándose! Vuestras notas de este semestre están dentro y muchos de vosotros habéis conseguido sorprenderme. ¡Julia! ¡Has sacado una matrícula de honor! Dori, tienes que mirar bien libros de arte. Es importante centrarse. Oh, ¿no has sacado más que un bien, Michelle? Quizá deberías estudiar más. Has sacado esa nota gracias a mí. Robaste mi cuaderno de bocetos y encima lo peor es que fue por esa estúpida espinilla tuya. Además, todo el mundo tiene espinillas de vez en cuando. Y por cierto, me debes una plaza en el taller de Frassetti. Puedes quedarte la mía. A mí no me hace falta esa clase. Después de todo, soy una estudiante de matrícula. Oh, Julia, nunca deberíamos dejar de aprender. Oh, ¿por qué me molesto? Toma, te mando la foto de una jirafa con pajarita.
una monada. Lástima que no conozcas la crema milagrosa que podría quitarte esa espinilla. ¿Crema milagrosa? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Necesito conseguirla! No, ese es mi secreto y por eso yo nunca tengo espinillas. ¡Eso no es justo! ¡Tengo que saberlo! ¡Oh! ¡Un gatito dentro de un zapato! ¡Pero qué adorable!